Oficialmente, todos los integrantes de BTS irán al servicio militar. Hoy, 17 de octubre del año de 2022, BitHit y BTS mediante un comunicado en Weverse dieron a conocer esta noticia. Pongan mucha atención a este video que aquí les va a contexto de todo lo que ha pasado. Sé que muchas personas van a ver este video recién levantándose porque este comunicado se dio en la madrugada de hoy y actualmente son las tres y media de la mañana. En resumen, el comunicado habla acerca del agradecimiento acerca del concierto de BTS de la Expo Mundial 2030. También hablaron acerca de los récords, los premios y el reconocimiento que ha tenido BTS a través de estos años a nivel mundial. Terminando el comunicado nos hablan acerca del servicio militar, en el cual nos dicen que todos los integrantes de BTS hagan su servicio militar. Y anunciándonos que el primer integrante de BTS en enlistarse al servicio militar se ve a Kim Seokjin, el cual se tiene previsto que se enliste después de su lanzamiento con su nueva música en solitario. Recordemos de que Jin ya nos había mencionado este lanzamiento en el concierto de BTS en Busan. Yendo a esta noticia nos mencionan que los demás integrantes de BTS planean enlistarse de acuerdo a sus actividades como solistas. Finalizando este comunicado, nos comentan de que BTS volverá con actividades grupales en el año 2025, acompañado de esta frase que fue muy emotiva. Con esto culmina la noticia que dieron en el comunicado. Ahora sí, momento de chisme y hablemos de cómo nos impactó esta noticia a todos. Sé que es una respuesta que llevamos esperando bastante tiempo y me pone feliz que finalmente lo tengamos y de la mismísima Beat Hit y BTS. Sé que a muchos de nosotros tal vez esta noticia nos ponga triste, pero créanme que es una decisión que tenemos que respetar. Y el comunicado lo dice clarísimo. BTS va a seguir va a seguir tal cual. La única diferencia es que no vamos a tener actividades grupales. Y también vamos a tener la oportunidad de ver las facetas en solitario de cada integrante de BTS y cómo se pueden desenvolver en diferentes áreas. Créanme que BTS siempre va a ser BTS aunque se vayan al servicio porque la amistad siempre va a estar intacta. La única diferencia es que no vamos a tener actividades grupales. Creo que las personas, en mi caso mío, que hemos seguido ya grupos de la old school del mundo surcoreano, sabemos que los años se van así volando en cuanto al servicio militar. Hay que ver el lado positivo a todo, gente. Tenemos tres años para ahorrar para un concierto. Vamos a ver a los BTS pelones. Créanme que yo también lloré cuando me enteré de la noticia, pero después analicé, analicé, me tranquilicé y sé que voy a seguir llorando. Así que nos vemos en un Comeback en dos mil veinticinco.